ay, 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 ay. De nuevo, porque usted lo pidió, familia. Su mejor programa. Vamos a hablar. Estamos comenzando. Ay, mamacita. Gente, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Team Vamos a Hablar. En Facebook y en YouTube como Vamos a Hablar. Si desea, pues, colaborarnos de manera económica, ahí está el icono de gracias. Ahí usted lo puede hacer. También nos puede escribir a través de nuestras redes sociales. Y si desea hacer algún aporte anónimo, pues también es bien recibido. Ya. Yeah. ¿Sí? Pero así. Es su tiempo. Una cosita. Es su tiempo. Tiene la campanita. Ah, ya, él lo dijo eso. ¿Cómo? Él lo dijo, siervo. Yo como muy fino. Es que usted, que usted tiene miedo en estar tan diciendo, ¿eh? Señores, sean todos bienvenidos a este segmento. ¿Qué te orienta? ¿Qué te informan? ¡Tan, tan, tan! Están diciendo. Ey, varón, usted tiene mucho color encima. Sí, sí. Me estoy fijando ahora. Colorido. Santísimo. Hoy estoy colorido. Ahorita dicen que estamos apoyando a la comunidad. No. ¡Jamás! A la comunidad Nike, está bien. Ah, sí. Jamás, digo, señores, vamos a iniciar este segmento de noticias hablando del concierto que se celebró hace poco, el concierto Unido FEDS. ¿Unido quién? FEDS. Oh, pues está bien. Pero the FEDEX. Festival. Oh. The Festival. Ah, ok, ya, entendí. Está entonces, bien. Donde estuvieron diversos cantantes de música cristiana. Esto se celebró en el Centro Olímpico, específicamente en la Media Naranja, ¿verdad? Creo que así se llama. Y eso fue un lleno total, señores. ¿El Somos Uno de nuevo? Sí. Ah, pero Somos Uno bendición. Sí, el concierto. Oh, se repitió. Que se realizaba ahí en el Parque del Este. Sí. Ellos lo movieron para allá porque en el... Ya no daba abasto el Parque del Este. No. Pequeño, le quedaba pequeño. Quedaba chiquito ya. Ahí vimos a Funky que estuvo por ahí. ¿Qué? Y sí, estuvo Carles Luis. No, Carles Luis no tiene mamacita. No, ese tipo tiene que arrepentirse, sí. Sí, porque eso no es de Dios. Ese tipo es un abusador. No, Carles, Dios lo todo santo. Sí, ven. Sí. Grandemente. Lo que me sorprende es que hace varias semanas ahí también hubo un concierto secular, que dicen que no se llenó en capacidad, pero que sí, pero que no, pero que sin embargo, cuando uno ve un concierto cristiano, uno dice, ven acá, pero los cristianos ya nosotros llenamos ya un espacio tan grande como ese. Incluso, eso es un concierto, la Hermandad Adventista que se realiza a nivel nacional. No, ya eso no cabe ahí. No, se puede hacer. Sí, ya. Eso ahí también. Tiene muchos años sin hacerse precisamente por eso, porque no hay un lugar que quepa todo el mundo ahí. Se llena. En el país. Llena ahí. Sin embargo, cabe resaltar el trabajo que realizan estos muchachos con respecto a este concierto, que ya es una tradición. Todos los años lo realizan en distintos lugares. Antes era en el Parque del Este, este año lo hicieron ahí. Y también quiero felicitar el trabajo que realizó o realiza nuestro hermano Rudial Cabrera a través de Identity, que el tipo cubrió. Yo no fui al evento y yo me enteré de todo lo que pasó en el evento porque el tipo cubrió todo lo que tiene que ver con eso. El tipo, o sea, está metiendo manos. Está trabajando. El tipo está trabajando duro. Y a nivel de conciertos, Somos Uno es una realidad. Y eso es así. ¿Tú sabes por si acaso si ellos siguen con la misma temática de en vez de boleta utilizan el t-shirt? No te sé decir. Si te digo que sí, te hablo mentira. Yo lo que sé que yo, bueno, por lo que vi como que tenían en esta ocasión como poloche blanco. Ok. Y yo pasé justamente ese mismo día por la parada del metro y la parada del metro estaba todo el mundo de blanco. Parecía una marcha del Ku Klux Klan. Algo parecido, pero realmente creo, no sé si sigue la temática, pero de que había un poloche oficial, sí lo había. Qué bien. Ellos venden el t-shirt y entonces... Y esa es la entrada. Sí, eso. También hubo un concierto en estos días que fue de nuestros amigos de Cairo, Altar. No, yo no sé. Ellos no eran los oficiales. No, pero era del grupo Grace. Ah. El grupo Grace eran los cantantes principales del concierto y Cairo tuvo una intervención. Levantó la mano y entonces sale ignorancia. Pero parecía de ellos el concierto. No, todo, loco. Todo porque te voy a decir una cosa. Yo vi. No, porque tú, por ejemplo, yo dije, en ese caso, muchacho, las personas que uno tiene más contacto en las redes son fan de Cairo. Ah, bueno. ¿Entiendes? Ya, pues eso es. Pero la gente de Grace, men. Claro. La gente de Grace estaba explotando las redes sociales. Eso se llenó a capacidad, mano. Porque ellos no. Ellos no anunciaron a Cairo. No anunciaron a nadie. Ellos anunciaron a Cairo. Ahora, Cairo, después de ahí, la gente está quemando el Instagram que cuándo van para tal sitio, Pero el concierto de Altar se dio demasiado duro.
estuvo a un nivel, men, que eso parecía hasta fuera del país. No parecía de aquí. No parecía de aquí, literalmente. Así que hay que felicitar al equipo de Grace, al mismo Jairo Familia, que fue de los productores del evento. Hay que felicitar a la gente de Kairos, por el, que fueron como los teloneros del concierto. Porque el concierto se dio y yo no he escuchado el primer comentario de negativo de esa ciudad. No, eso es real. Ni uno he escuchado. Eso es real, eso es real. Señores, pasando ya, soltando lo que es concierto y ese asunto. En la Universidad Evangélica, en estos días se hizo viral un video donde los estudiantes hacían huelga o se quejaban, no era tanto huelga, se quejaban por el aumento de la tarifa. De los créditos. Sí, de los créditos y la inscripción. Ay, mi madre. Y el señor que se levanta, que según tengo entendido por lo leído, era rector, se regó. No, porque ustedes no quieren, se van a tener otro sitio. Yo qué. Ay, mamacita. Y yo, viendo esta noticia, me pregunto, conchole, y no se ve feo como una universidad, qué sé yo, cristiana, que la gente haga huelga o se riegue, dije que no, que los créditos están demasiado. La situación, la situación está fuerte para todos, ¿vale? nos acordamos que en la UA, cuando ponía la comida a 10 pesos, había un paro. Ahí no se daba. Pero realmente el pueblo evangélico ahora mismo tiene una voz y esa gente se subieron. Hay que ver si fue que subieron tanto la matrícula. Exagerado, porque si un poquito no es nada, pero si están así ya regados, es que hay un precio masivo. Yo nunca, bueno, una vez sí, yo escuché una vez, vi un. que fue en la Universidad Adventista. Aquí en la extensión en Santo Domingo. Que sí, yo estuve ahí. Sí, hicieron un piquete. Pero Gabriel fue que encabezó. No, yo no encabecé eso, no, si él. Yo estuve en la universidad ese día. Yo estaba en la universidad, eso fue un domingo. Yo tenía clase ese día. Yo no me meto en ningún tipo de manifestación. Bien, lo que sucedió fue que en ese momento la matrícula le hicieron un aumento. O más bien la matrícula, no, a los créditos. Le subieron, creo que fue 25 pesos. Por crédito. Y la gente hizo un revuelo. ¿Me entiendes? Claro. Yo dije, ve acá. Yo vi una persona formando parte de la manifestación. Y yo, loco, pero tú lo que coges son 4 y 5 créditos por cuatrimestre. Lo que están subiendo son 125 pesos. A ti particularmente, ¿cuál es tu show? Porque la gente lo que ve generalmente, no sé si eso es lo que está pasando en la UNED, sí. Pero la gente lo que ve, suben 25 pesos, no afecta tanto su bolsillo. Bien, de que lo afecte un pasaje está bien, pero no es que te va a descuadrar el año entero. Ahora, ven que la gente está reclamando por los 25 pesos y ellos, miren, hay reclamo, vamos a reclamar también. Porque ni siquiera 25, analizan lo que están gastando. Los 25 tuyos con lo de Yeuri, con lo de Moisés, con lo de todo el mundo, la gente comienza a sumar. No, pero observa el asunto. Hay que entender que las universidades, independientemente de que sean cristianos, no son un negocio. ¿Cómo así? Son un negocio, señores. No son para salvar. No son para salvar a la iglesia. Lo que pasa es que cuando se hace ese tipo de aumento, entiendo yo que en cualquier universidad deberían de hacerlo con aviso previo. Por ejemplo, en 3 cuatrimestres se va a aumentar, pues el estudiante mentalmente se prepara. Pero la mayoría de veces que se hace esos aumentos en el mismo cuatrimestre, las universidades lo hacen de manera repentina. O sea, sí, tú vas y tú te enteras de que bueno, entonces... Subieron. Mire, es que te voy a decir algo que yo percibo. Digamos, yo soy maestro de universidad. Ok. Tengo una licenciatura, busqué el conexión, me puse a dar clase. Ahora, yo hago una maestría, ya mi valor no es el mismo en el mercado. Sí, es. A mí sí, hay que subirme. Sí, pero claro, cuando aumentan en la universidad, muchas veces no es porque le aumentaron a los profesores. Ok, pero te digo, digamos, a los profesores no le aumentaron. Pero si yo hago una maestría, tú por obligación tienes que aumentarme, si no buscas a tu profesor. Ah, sí. ¿Me está entendiendo? El asunto es que tú solamente estás viendo que a ti te están cobrando, pero tú no estás viendo cuánto la universidad está pagando. No estoy defendiendo la universidad, ¿eh? Sí. Pero el asunto es que hay que ver las cosas desde los dos puntos de vista. Sí. Señores, ya Gaby terminó hace rato. Gaby terminó, no se lleven de Gaby. No, y voy a hacer maestría el año que viene y el de arriba también. Aquí en el país. Aquí en el país fuera también, si Dios lo permite. Ya Gaby terminó, no se lleven de Gaby. Dije, no, eso él lo dice porque él no tiene que pagar. Dije, ¡que no! No, la UNA que me espere el año que viene, señor. Va para la UNA. Sí. O sea, que la evangélica no tiene.
no puede tenerlo. No, no es de mi gusto ni de mi agrado. O sea, no, quizás no da lo que yo lo que yo necesito. Bueno, pues está bien. Respetamos tu opinión. Señores, quiero que Gaby, háblame sobre el ex satanista que se entregó a Dios. Ah, este fue un señor llamado Eliezer. Él dice que él era practicante satanista durante 7 años. Así es. Y él dice que cada uno de sus tatuajes era un mensaje satánico que expresaba. Resulta ser que él en un momento padece de ciertas enfermedades, dentro de ellas un cáncer. No recuerdo el tipo de cáncer que era, pero él sentía que su cuerpo se estaba desgarrando. Y él buscó diferentes tipos de ayuda y no solucionaba. En una, en medio de su desesperación, él recurrió a Dios. Y le dijo, si tú me sanas de esto, si tú me salvas de esta, yo suelto todo lo que estoy haciendo y me enfoco en adorarte a ti. Según su testimonio, el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Y entonces comenzó a buscar en diferentes iglesias para congregarse. Pero por su apariencia física, los rechazaron algunas iglesias. Resulta ser que él conoció a un señor llamado Luis en la iglesia adventista de Forest City. Y el señor Luis le dio la acogida, lo fue instruyendo, lo fue evangelizando y demás. Y recientemente, hace aproximadamente un mes o algo así, el hermano Eliezer fue bautizado en la iglesia adventista de Forest City. Gloria a Dios. Él testifica que su vida ha dado un cambio de 180 grados, que ha tenido un cambio magistral. Y en el momento de su bautismo, él entre lágrimas le agradeció muchísimo primero a Dios y al hermano Luis por la acogida. Wow. Así que eso da un gran testimonio, no solamente del pueblo adventista, sino de Luis como cristiano. Porque dentro de tanta gente que rechazó a ese hombre simple y llanamente por su apariencia física, sin escuchar su historia de dónde Dios lo había traído, este hombre, sin escatimar esfuerzos, logró hacer la obra que muchas personas se negaron a hacer. Así que felicitamos wow. al hermano Luis y bendecimos la vida del hermano Eliezer. Poderoso testimonio. Es un mensaje, porque hay muchas iglesias que ponen etiquetas. O sea, sí. Tú llegas con una trenza, sí. Llegas con un tatuaje, ah, no, son delincuentes, lo que quiere es robarse el proyector. ¿Verdad? Pero usted no sabe realmente la vida que Dios va a transformar ahí. Sí, sí, así es. De su hermano se te sientan al lado, y la hermana coge en la cartera y dice, déjame ponerle de este lado. Exactamente. Sí. Y lo ofrenda. Y yo he visto a gente haciendo eso. Cambiando cartera y de todo el lugar. Yauri, háblanos de lo que está pasando con Baluarte y un asunto de una actividad. Sí, Baluarte es una página. Primero, ¿qué es Baluarte? ¿Qué es ese asunto? Baluarte es una página adventista que ellos hacen diferentes publicaciones de situaciones que están ocurriendo dentro de la iglesia, tanto positivas como negativas. Ellos, o sea, no tienen pelos en los dedos, por no decir en la lengua, porque ellos no hablan. Uh-huh. Escriben ahí. Son cobardes. Esa gente no cogen esa. O sea, ellos, todo lo que ellos consideran o ven que la iglesia está haciendo mal o algún pastor o algo, ellos lo suben ahí. Ah, ok. Sin ningún problema. También ellos acostumbran a subir ciertas situaciones y actividades que de manera positiva le benefician a la iglesia. Ah, okay. Algunas actividades misioneras que hacen en diferentes países, etcétera. Pero las que mayormente se hacen más viral son las publicaciones que ellos negativa, hacen. Negativas. Lógicamente. Exactamente. ¿Qué sucede? Que ellos de hace un tiempo para acá han estado publicando, haciendo diferentes publicaciones en contra del pastor Andrés Peralta y del pastor Arnaldo Cruz. Ustedes saben que ellos tienen ciertas teorías donde uno de ellos apoya lo que es la ordenación de la mujer. Tienen también cierto liberalismo con la música. Entonces ellos aprovechan esos comentarios que ellos hacen en diferentes prédicas para subir esos cortes y para también darle su rafagazo. Dale su rafagazo a ellos por eso. Sucede que la Unión Panameña Adventista ha hecho una actividad que de hecho se celebró ya. Sí, sí. Por lo visto y lo cortes y fotos uh-huh. que uno ha visto, fueron muchos jóvenes y al parecer fue algo muy, muy positivo a los que asistieron. Sí, ellos ahí estaba invitado el pastor Andrés Peralta, el pastor Arnaldo Cruz y Primera Fe.
estaban invitados. Yo estuve viendo fotos de la actividad y fue más o menos como una regional, fue. Sí. Ellos, por ejemplo, dieron charlas para solteros, dieron charlas cómo tú ser un misionero dentro de tu iglesia, también del noviazgo, etcétera. Pero lo que llamó mucho la atención en Baluarte fue que ellos estaban criticando el hecho del título del Congreso, que era reiniciar. ¿Y qué tiene el problema? Sí. Baluarte, yo lo voy a tratar de leer explícitamente lo que dice la plataforma. La plataforma es un poquito pícara en el sentido de sus publicaciones, porque ellos acostumbran a decir de que no, se está haciendo viral tal cosa, pero es mentira. Es mentira. O sea, nadie habla aquí absolutamente de eso. Pero ellos... Son unos tigres. Pero ellos lo hacen ver exactamente como para generar el morbo. Dice lo siguiente. Eso es como el que nunca le han preguntado nada. Para lo que me han estado preguntando. Exactamente. ¿Dónde que yo compro tal cosa? Mentira. Te va a promocionar su vaina. Ahí dice, primera fe, Menchi y Arnaldo Cruz y Andrés Peralta se reunirán en agosto. Digo, ya se reunieron. La publicación fue hecha el 24 de julio en un evento llamado Reiniciar. La gran incógnita de los internautas que reaccionaron al póster fue, oye, nadie reaccionó. Nadie reaccionó a esa vaina. Eso es mentira. Yo ni sabía de eso. ¿Qué irán a reiniciar? Oigan, ¿qué irán a reiniciar? ¿El adventismo? ¿Nuestra identidad? Para nadie es sorpresa que este grupo de líderes ha manifestado en los últimos meses diversas posturas liberales, principalmente en cuanto al modo de adorar a Dios a través de la música, la ordenación de la mujer, al ministerio pastoral, entre otros aspectos que atacan los fundamentos de la iglesia. ¿Será simplemente una mala elección de título? ¿Hay un mensaje subliminal? Oigan, es una vaina de extraterrestre. ¿Habrá líderes centrados y consagrados orando sincera y profundamente por el éxito espiritual de este evento? Y por ahí María se va. Entonces, en los comentarios comienzan que sí, que ellos van a reiniciar la vida espiritual de los jóvenes. ¡Qué va! Y mucha gente también entonces comienza que eso es simplemente un título. Los disidentes. O sea, simplemente un título. Los disidentes y los galateos que le dicen así. Y los reformados 10,000 veces son los que aprovechan ese tipo de publicaciones como puente para ellos soltar su cosita. Van a reiniciar al enemigo, que van a reiniciar, a darle cabida nuevamente. Y comienzan ahí a armar su bochinche entre ellos mismos. El molvo. Sí, entre ellos sean No, mira, para mí ese post está totalmente malintencionado. Exactamente. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, aquí hubo una actividad que se llama Reinicio. Yo hice una actividad a fin de año llamada Reiníciate en mi iglesia. Comprendo. Sí. Pero el asunto está que ya hay un prejuicio. Ganas de embromar se llama. Yo lo diría de otra forma, pero estamos en cámara. Sí, por eso. Pero el asunto es... Sí, el asunto es que, por ejemplo, si yo le pongo una actividad Reinicio... Digamos, nosotros cuatro lo que generalmente hacíamos los simposios es eso. Decidimos hacer una actividad que se llama Reinicio. ¿Qué cambio espiritual? ¿Qué cambio de mentalidad yo voy a hacer? Señores, le voy a decir una cosa. Nadie le cambia la mente a nadie. Usted que decide con qué línea de pensamiento hice. Yo no obligo a Cristian a creer que Jesucristo era azul. Si yo comienzo a predicar eso y Cristian decide creerlo, eso es problema de Cristian. Eso es así. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, no podemos achacarle, si ellos están en un error, Arnaldo, Peralta y ese coro, si yo decido acatar su error, el problema es de ellos y de quien decide acatar su error. Mi posición no debe ser satanizar todo lo que ellos hagan. Porque ahí el error de ellos se está convirtiendo en la perdición mía. Así es. Porque yo me estoy convirtiendo en otro instrumento del diablo. En caso de que ellos sean. Porque decir que una persona está predicando cosas contrarias a la Biblia es decir lo mismo que el diablo lo está usando. ¿Me está entendiendo? Entonces, el yo ponerme a criticarlo sin saber lo que está pasando o sin tener bases para mis argumentos, ellos también son un instrumento del diablo. Una de las cosas de Baluarte que yo podría resaltar, que de las tantas cosas que nos diferencia a nosotros, de todo aquel, y este segmento de noticias, de todo aquel que da noticias, es que nosotros damos la cara. Nosotros no comentamos detrás de un post sin que nadie sepa quién es que está hablando. Es muy difícil que la gente diga de que no,
En Vamos a Hablar dijeron, no, en el segmento están diciendo fulano dijo. Exacto. Porque aquí nosotros damos la cara. Pero es muy fácil tú subir un post y dejar que el mundo arda. Por eso, ¿y por qué eso, el mundo? Por eso te dije a ti que en parte son cobardes. Porque si tú no me escribes, escribe desde una página que nadie sabe quién la maneja, es fácil. Se sabe. Bueno, ¿se sabe? Sí, ah, bueno, pues el tipo es guapo entonces. Dan la cara a ellos, ellos saben. Sí. Ah, pues el tipo es guapo entonces. Ah, pues, o sea, los editores, ellos hasta dicen, bueno, esta publicación le escribió fulano. Porque hizo esa, tiene que arrepentirse. De hecho, que tú entras a ver Facebook de esa persona. De hecho, también ellos fueron muy guapos en una, porque ellos publicaron la carta de miembro activo del director. O sea, de que él es un miembro activo de la Iglesia del Salvador, porque ellos son de por ahí. Oh, de Sudamérica. Exactamente. Entonces. Me lo imaginé, papá. Por eso son gente Bukele ahí, gente haciendo lío. Por eso es que ellos, principalmente, es difícil que ellos suban una publicación de este país, principalmente. Porque ellos atacan mucho esos lados. Conexión Cielo. El que ha apellido Núñez también. ¿Cómo que se llama? Edson Núñez. Edson Núñez. O sea, ese tipo de blanco y de público, el de ellos. Ya tú le dan duro a esa gente. Pero ¿qué garantía hay que son ellos realmente? Porque yo puedo agarrar y copiar algo y pegarlo y poner un nombre. No, porque el asunto es, si yo me pongo... Te descubrimos. Si mi contenido solamente se enfoca en atacar un coro de gente, mi contenido no tiene ningún tipo de significado. Bueno, señores, miren, vamos a pasar a otra noticia y vamos a soltar un poco a la gente de Baluarte. Saludo a la gente de Baluarte, que sabemos que le va a llegar este video. Arrepiéntanse el que hizo eso. Vuélvanse locos y choquen con nosotros. No. Y aquí damos cara. Seguimos, señores, miren. La corredora dominicana, atleta dominicana Marileini Paulino comparte una reflexión a través de su cuenta de Instagram al ganar la carrera de los 400 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Muy sencillo, ella publicó esto: no importa dónde te pongan, Dios tiene un propósito contigo. Ah, chamaquita, te enfocas, amén. Eso es, mira, lo de esa muchacha. Como decimos, un buen dominicano no tiene mamacita. Porque todas las oportunidades que esa muchacha tiene de resaltar el nombre de Dios, lo aprovecha. Y esto me llama a la reflexión en lo siguiente. ¿En cuántos lugares a nosotros como cristianos Dios nos da la oportunidad de estar y nosotros no glorificamos a Dios de nuestros éxitos? En muchas ocasiones queremos dejar el factor Dios fuera. Yo soy de los que dice que donde usted llega, usted puede ser muy corita, usted puede ser muy chévere, pero la gente no puede olvidarse que usted es cristiano. Ah, está bien. O sea, estamos hablando que esta muchacha en la cúspide ahora de su carrera sigue recordándole a la gente, hey, yo estoy aquí porque Dios me trajo. Y es penoso el hecho de que muchos cristianos, me voy a incluir, ahí están ellos juzgando, sí, boque trapo, porque no escuchan bien que como que uno dice la cosa. Me voy a incluir. En muchas ocasiones, muchos de nosotros los cristianos, Dios nos abre puertas. Eso es así. Nosotros atravesamos la puerta, alcanzamos lo que entendemos y decimos que lo alcanzamos por nuestro propio éxito y nuestro propio esfuerzo. Hay una parte muy importante que hay que tomar en cuenta. Hay cosas que son del César. El mismo Jesús dijo. Sí. La cara que da de César, pues denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que en las cosas de Dios son de Dios. Pero hay una parte que son del César y cuyos méritos le pertenece al César. Pero hay una cosa importante. En todos los méritos que usted como César puede tener, aparece el factor Dios dándole la oportunidad de amanecer con vida. Soy así. Y a veces nosotros nos alejamos de pensar de que quien primero... En muchas ocasiones aprobó el propósito de nuestro sueño fue Dios. Ahora, para mí, de verdad que llama mucho la atención, por eso traje esta noticia, porque es que esta muchachita está en la cúspide, vuelvo y repito, de su carrera. Y siendo el momento en lo que ella puede recordarle a la gente que ella está ahí porque Dios le bendijo, porque Dios le ha ayudado, que la gloria de Dios es un llamado no solamente de predicación al mundo, sino también a nosotros los cristianos. Y enhorabuena, como dicen los españoles, felicitamos desde aquí a la joven atleta. Gabriel, háblame del culto. Cultico ahí.
modo barbecue. Mira, eso fue un huevo que puso ahí un pastor. ¿Cómo así? Óyeme. Dale. Ustedes saben que él se hizo viral recientemente una película de Barbie. Eso fue una tendencia mundial. Claro. Donde quiera aparece un saco de gente vestido de rosado. Me tenía harto Barbie en las redes sociales. Pero resulta ser que un pastor, no recuerdo la iglesia, sinceramente, porque donde dan la noticia mencionan el nombre, pero es como medio raro. Resulta ser que un pastor de una iglesia tuvo una famosa idea. ¿Cómo así? Él dijo: vamos a hacer un culto Barbie. Vamos a vender una camiseta azul rosada. Todos los hermanos vengan, compren una. Hicieron un póster ahí con Barbie, ahí en todo su esplendor. El culto Barbie. Venga y adore con nosotros. Oh my God. La gente le dio en la mamacita al pastor. Era de perazo. Oye, no, yo el pastor y me salgo y más nunca vuelvo a una agenda. No saben qué hacer con el rosado. Manito, óyeme. Según parece, en la publicación dan a entender que tanto miembros formales de la iglesia como de otras iglesias le cayen encima al pastor. Pero hubo un gran grupo de los miembros que se montaron en la ola. Claro. Y fueron a su culto. Ahora, la pregunta sería, ustedes que no estaban ahí, ¿cómo hubiesen reaccionado a esa vaina? Bueno, el culto está todo. ¿El culé? El culto está de rosado, todo. O sea, todo era hasta la ficha de Barbie. Bueno, hay otras iglesias ese día. Yo, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál sería el problema si el ministerio de la mujer se viste de morado? Debo ser sincero. Yo me iba combinado con la niña Keila y yo. Mire, para mí el problema no era. Vengo ahí. Para mí el problema no es el rosado. Para mí el problema es la temática Barbie. Sí, porque, escúchame que te interrumpa, porque tú puedes hasta promocionar alguna actividad con el color rosa. Sí, claro. Que no necesariamente. El día del cáncer. Hay actividades. Por ejemplo. Vengan todos con algo verde. El problema fue. A mí no me gusta esa vaina, pero yo voy. El problema fue que él lo hizo en la misma fecha, justamente de la promoción de la. Sí, pero el problema es. No, fue que lo anunció como Barbie. Como Barbie de todo. El culto Barbie, me. Yo me imagino los sobres de Diezmo ese día rosado. Rosado. ¿Te imaginas? Diezma Barbie para los bolsillos el patón. Óyeme. Pero el problema está. Aquí di que no, solo 1,000 pesos. Solo papeletas de 1,000 pesos. Y más, no había coniza. En tacones. Pero oye, lo que. Para mí la problemática es que la película de Barbie. Ok, fue una tendencia. El pastor quizás lo hizo con buenas intenciones de alcanzar a la gente y montarse en la ola. Puede ser. Pero el asunto de tú montarte en ciertas olas trae ciertos resultados también. Y el pastor, al momento de hacerlo, yo te aseguro que no había visto la película y ni se había puesto a analizar los antivalores que promueve la película. ¿Me entiendes? No, yo no la he visto. No he visto la película, pero yo he visto como cortos. Yo la vi. Yo he visto cortos. ¿Fuiste de rosado? Sí, sí, sí. ¿Fuiste de rosado también? Con un poloche. Claro, con mi esposa. Con mi esposa. Yo la vi la película. Ay, Dios mío. Pero la película promueve muchos antivalores. Sí, sí. Muchos antivalores. En un momento, de los cortos que yo vi, Barbie dice: yo soy hembra y no tengo pene. Y no tengo vagina. Uh-huh. ¿Quién es varón y no tiene pene? O sea, lo que están aludiendo es que son transgéneros. ¿Me están entendiendo? O sea, hay muchas cositas que hay que prestarle atención y ponen a los hombres como totalmente idiotas. Sí, y lo interesante de la película es que ahora mismo la película está en inglés. Ah, ya tú sabes. ¿Me entiendes? Entonces, tú también entiendes, porque tú sabes que cuando lo traducen al español, ellos como que le... Que le quitan varias cosas. Como que le modifican varias cosas, pero en inglés ellos lo dicen a sí mismos. Sí, sí, sí. O sea, tal cual. Y yo veía como padres llevaban a sus niños a ver Barbie, pero el niño no iba a entender nada, porque que estaba en inglés. Entonces... Bueno. Yo tenía una niña al lado que estaba intentando leer todo en voz alta. ¡Ay, una pecosa! Yo me estaba volviendo loco. Cabe resaltar que fue muy bueno. Que fue un huevo del patrón. Fue muy bueno, sí. La jugada final
cuando se vio muy bonito cuando Mario y Luigi. Hombre, yo estoy pensando que tenía que jugar a final. Una fuerza para no, pero Copa. Sinceramente, para mí, el pastor puso el huevo del millón de dólares ahí. Fue un huevo de avestruz, de dinosaurio. Sí, miren, en otra noticia, señores, más dominicana, esto lo tenemos del Listín Diario. Saludos a nuestros hermanos, los editores del periódico Listín Diario. Muy, muy buen aporte el de esto. Se llama Trasplante de riñón y páncreas resultó milagroso para Zuleika. Dice aquí, Zuleika Pérez dice, al donar órganos podemos ser salvadores de otras personas. Esta es una joven, ella dice que ella siempre oraba a Dios, que quería dejar de ser diabética, y un doble trasplante de riñón y páncreas hicieron un milagro en la vida de Zuleika Pérez. Ella había dejado sus estudios, dice también que esta joven desde los 10 años luchó contra una diabetes que desencadenó en una nefropatía diabética y a los 27 años colapsaron los riñones. Durante 8 meses estuvo en un proceso de diálisis 3 veces por semana, 4 horas cada vez, limitando sus capacidades. Dice que ella dejó sus estudios universitarios. Sin embargo, ella dice que nunca dejó de mantenerse en oración y agarrarse de la fe de que algo positivo iba a pasar. Señores, así fue. Según dicen aquí, fue una de las, creo que la primera operación que se... El trasplante. El trasplante de páncreas. Y fue un éxito. Quiere decir que esta muchacha hoy en día está libre de la diabetes. Y es parte de la historia también ahora. No, ya es, no, claro. Gloria a Dios. Y esta es una noticia... De esa noticia positiva, que uno dice, eso no pasó muy lejos, no. Eso pasó aquí en República Dominicana. En el patio, como le dije. Sí, y agradecemos a Dios por la vida de ella, porque aunque el milagro no es para nosotros, a nosotros nos certifica en el Dios que hemos creído. Amén. Sí, ustedes saben. Señores, rapidito quiero mencionar lo que fue el retiro Unidos por la Calle, un retiro espiritual el cual... Fue convocado por nuestro amigo y hermano Juan Daniels en el Parque del Este, por lo que pude ver y los testimonios de gente que estuvo ahí también. Fue un retiro de bendición. Y qué bonito. Qué bueno. Ver a jóvenes como Juan Daniels realizar este tipo de retiro. Porque la gente, por lo general, acude mucho a los retiros que hacen la iglesia, que hace un departamento, pero que un joven diga, vamos a agarrar este domingo y un domingo. O sea, que si un sábado, la gente en la tarde, vamos para allá. Pero fue un domingo y hubo quórum, como decimos, hubo una buena cantidad de jóvenes que estuvieron adorando. Sí, yo vi algunos adultos también ahí. También adultos, sí, adorando junto a nuestro hermano Juan Daniels. Quiero también resaltar de manera rapidita lo que es el nuevo sencillo del cantante Joel Guzmán. Joel Guzmán, cantante dominicano, él es de la ACD. Este muchacho tiene tiempo trabajando la música, como dicen en un algo popular, tiene un tiempo forzando y Dios lo usa en gran manera. Quería aprovechar para resaltar el trabajo. Pueden buscarlo tanto en Spotify como también en YouTube y en las demás plataformas musicales como Joel Guzmán. Que Dios siga bendiciendo vidas a través de su voz. Yeuri. Hay un asunto, no dijiste cómo se llama el nuevo sencillo. Espérate. Dios de misericordia, ¿no es que se llama? Dios de misericordia, sí. Sí, sí. Dale. Dios de misericordia. Que vayan y le den su apoyito, muchacho. Joel ahí. Guzmán, Dios de misericordia. Joel con J. Con J, sí. Joel Guzmán. Joel Guzmán. Ahorita están con Yebre. Es un nuevo sencillo ese. Sí. Muy bonita. No. Me dijo Cristian, él dijo que era un nuevo sencillo. Sí, porque ya está con video y todo. Sí, pero él tiene varias canciones, pidiendo que fue su nuevo sencillo. No, Cristian. Ah, dice que tiene 2 años. ¿Cómo fue? Dice que tiene 2 años ese publicado. Y ese sencillo. Hombre, espérate, ¿qué pasa? Espérate. Yo lo quiero ayudar. Yo, no, es verdad. Pero, estoy cruzado. Pero no, estoy pero cruzado no que después digan. No, es verdad. Es verdad. Y que el nuevo sencillo hace 2 años. Es verdad. Después míralo ahí. Míralo ahí. No. El último es el de Cájate. El de Cájate conmigo. Sí, que estoy. Soy yo que estoy. Cájate conmigo. No, soy yo que estoy. Estoy. Estoy cruzado, es cierto. No, lo importante es que el tipo está trabajando. Y ¿cómo nuevo sencillo si el video dice 2 años? No, mira, no. De igual manera, entre claro, y apoye que sí.
la canción Dios de Misericordia, pero también usted entra y ve el nuevo sencillo de él, que está en el mismo canal de YouTube, Joel Guzmán. Joel Guzmán, háblame de la Biblia. Señores, la Biblia en chino, ustedes saben eso. No sé, ¿ustedes han escuchado de eso? ¿No escucharon de eso? Sí, yo escuché eso. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no. Es atropellante. ¿Qué fue lo que hizo China? Eso es una falta de respeto. No, no. ¿Qué fue lo que hizo? Cógeme la cara de Moisés, por favor. La cara de indignación de Moisés. Di qué fue lo que yo hice. Bueno, miren, en China, señores, ellos decidieron crear su propia Biblia. No, no crearla. Poner, o sea, la Biblia, pero, como yo le den la gana. Sí, sí, o sea, sí, adaptar. Creíble. Versión según los chinos. Es una Biblia china. Mira, obvio. Una Biblia. No. ¿Qué palomo este tipo? Una Biblia china. Ahora sí le cabe más en China. Sí, pero más en China. Tú sabes que las cosas chinas siempre le sacan cosas que todo esto no va. La Biblia china, señores, han quitado cosas que ellos entienden que como que son muy fantasiosas o que son muy difíciles de creer. Por ejemplo, el Mar Rojo abrirse en dos. Es una cosa que el hacha flotó. Que el hacha flotó. Yo, no, vamos a quitar eso que fue un hacha y vamos a decir que fue otra. Que Elías se fue un carro de fuego. Sí, que fue. Ahí pusieron un onda. Sí, un onda. No, que le pusieron una escalera. Cada cosa que ellos entienden que desde la fe es posible, pero que con la ausencia de la fe puede parecer increíble, ellos dijeron, sáquenla del aire. Eso no va. Sí. Y crearon una Biblia china más, según ellos, más coherente. Sí. Y esto llama la atención, señores, que Cristo viene. Y que no es cuento, Cristo viene, hermano. Cambiar la Biblia china. Otro asunto. Madein. Sí, Moisés, la adoración en prisión. ¿De qué es lo que trata eso? Esa información me gustó bastante, porque dice que la prisión que se encuentra en Estados Unidos tiene aproximadamente como 1.400 presos. Mientras que un ministerio fue y puso a adorar más de la mitad. Habían 800 personas adorando a Dios, pero de una manera increíble que todavía lo ¿aquí fue eso? No, eso fue en Estados Unidos. Ok. Digo, aquí adoran, sí. Sí, no. Los días mundiales. Voy para allá ahora. Lo impresionante era que todavía los que estaban a cargo de la prisión estaban sorprendidos, porque los que no estaban en el culto estaban entonces en un seminario. Que lo que pasó en esa cárcel fue algo increíble. Porque estamos conscientes que la única salvación que tiene muchos de ellos es, o la libertad, es Cristo Jesús. Sí, sí, sí. Y eso me gustó porque hay un ministerio que se le da poca importancia en nuestra iglesia, que es acerca de los que visitan la cárcel. Sí, la visitación de cárceles. Yo he tenido el placer de una vez ir con ese ministerio. Y yo lo fui. Que pasa ahí cuando tú entras con esa persona es algo como que cambia la atmósfera. Yo nunca me he motivado a ir. Nunca me he motivado a ir. Tienes que darte tu vuelta. Sí, eso. No, porque yo no tengo como esa facilidad. Hay cosas como que yo no... Tú sabes. Mi iglesia una vez hizo eso. Tengo para en el antiguo destacamento de San Luis, el que ahora está bonito. Sí. Pero nosotros fuimos al antiguo. Pues no fueron a nada. No hicieron nada. No, claro que sí, claro. Pero que se volaron la vela. Claro que sí, mira. Mira, nosotros fuimos. Nosotros fuimos a llevarle desayuno a ellos. Ah, tú ves otra cosa. Mira, fue sumamente. Yo duré 22 años viviendo en San Luis y fue ahí una sola vez. Y fue porque agarraron a mi tío en una redada y yo me arreíme. No. Gracias a Dios que eso ya está remodelado. Pero el viejo... No, este hombre no tiene mamá. No, el viejo, de verdad, eso estaba muy... Muy deteriorado. Pero muy deteriorado. O sea, eso era algo que daba pena. O sea, eso era como un cuartico del tamaño del estudio, señor. Sí. Y ahí metían 40 y 50 hombres. Normal. No, sí, dale, realmente a mí me impacta porque quizás muchas personas saben que yo tuve un hermano que estaba en la Victoria. Sí. Y cuando... Él se vio ya en momento desesperado. Él conoció realmente ese ministerio. Y él duró ahí. Lo de los 4 meses que duró preso, duró 3 en la iglesia. Y él dice, aquí yo me siento libre, aunque esté bajo la celda. Tú sabes que siguiendo por esa misma línea también... Y excúsame. Hay que poner una cosita. Y lo poco apoyado que es ese ministerio. Así mismo es. Sí, sí. Y no estoy hablando... Para que ahorita no salte un boquetrapo. Es que aprovechan para tirar a la asociación. No, mi amor, lo poco apoyado que es por los mismos hermanos de la iglesia. Claro, porque eso no tiene que ver con asociación. Muy poco apoyado. Eso debería ser más apoyado por el resultado que se da. Yo he ido de visita varias veces y con distintos ministerios a la Victoria, a diferentes lugares de la Victoria. Y oye, mi hermano,
tú vas primero con la mentalidad del temorcito, de concho, le voy para la cárcel. Pero después que tú entras ahí adentro y que tú comienzas a predicar, que tú comienzas a cantar, que la gente... Una vez fuimos uniformados y yo me acuerdo que los presos se le acercaban a uno y le decían, mira, yo quisiera que mi hija esté en ese movimiento. Así es. Y te dan el número para que tú te pongas en contacto, para que le busque un club donde está ellos. O sea, a veces... Es muy fácil nosotros venir y decir, no, ay, sí, deberían de hacer tal cosa, pero a veces nosotros mismos no apoyamos. Ese ministerio, oye lo que el testimonio que Moisés acabó de dar hace un momento sobre eso. Ese ministerio debería tener más apoyo, y no estamos hablando de que apoyo de asociaciones ni de nada de eso. De los mismos miembros de la iglesia que puedan dar ropa, yo quiero ir, alimentos y cosas. Ese ministerio está haciendo un trabajo bellísimo. No sé quién está dirigiendo ahora mismo el ministerio carcelario de en la iglesia adventista, pero ese ministerio es un ministerio que el Señor utiliza como instrumento para libertar a gente cuyos cuerpos están todavía cautivos. Pero aquí, dale, en la Asociación del Sureste, aquí en República Dominicana, son ese departamento de la asociación es lo que mueve el ministerio carcelario. O sea, no se hace se hace por zona. Uh-huh. Se hace por zona, pero quien lo organiza es justamente la asociación. Sí, sí. O sea, que si eso se ha mantenido, por lo menos sí, aquí, la ha trabajado bien. Gracias a... Mira, en la iglesia de los Tres Ojos hay una hermana, que la hermana Gladys, y que ella era parte de un ministerio, y de la iglesia de los Tres Ojos iban, creo que eran una vez al mes que iban. De mi iglesia también. O sea, hay iglesia, pues, que es lo que vuelvo y repito. No, que es una vez al mes. Sí, una vez al mes que se va. Que cada vez sí, una vez al mes. Eso, mira, por zona. Aportando lo que dice Moisés. Las iglesias que van. Aportando lo que dice Moisés, las iglesias, yo he visto que los, principalmente la gente grande, cuando digo grande, gente de influencia del ámbito cristiano en Estados Unidos, le da mucho apoyo al asunto carcelario. Así es. Porque, por ejemplo, Kirk Franklin, que es un cantante de envergadura mundial, ganador de Grammys y todo el asunto, él cada cierto tiempo, no sé si es anual que lo sigue haciendo, yo sé que cada cierto tiempo, él va con sus coros gospel y prepara conciertos de día completo en la cárcel. Wow. Que él tiene ahí videos de la gente solamente cantando. Y todas las canciones de ese tipo son famosas. Todas, todas, todas. Y la gente, él básicamente los convierte como parte del coro. Wow. Ese asunto se ve durísimo, qué duro, durísimo. Hay que apoyar ese ministerio. Señores, de manera rapidita, déjenme dar unas cuantas noticias para que podamos hacer énfasis en las que son más, y entonces pasar con lo que es el cierre. Miren, hablamos de distintas manifestaciones que se han estado dando en diferentes partes del mundo sobre los adventistas y los evangélicos y de distintas denominaciones, cristianos, para no encasillar en ninguna denominación religiosa. En Holanda se han visto manifestaciones también distintas partes también. Así, de Europa, en Portland, Estados Unidos. Y qué bonito es que los cristianos estén en la calle, que estén menos, no solamente en el templo. Queremos a veces impactar a la gente desde nuestras iglesias. Y queremos dejar que Dios sea quien traiga a la gente a la iglesia, pero nosotros no queremos ir a buscar a la gente a la calle para que a su vez venga Cristo y se congregue con nosotros en la iglesia. O sea que en diferentes partes los cristianos están trabajando. También vamos a aprovechar para felicitar a nuestro amigo Moisés dos veces. Lo voy a felicitar dos veces. Primero, felicitarlo por sí, por el asunto de su niña. Ah, sí, Moisés. Está parido. Está parido, Moisés. Ahora por mí. Ok, la señores. Vas a pagar todo. Todas las ayudas que ustedes den con el corazoncito aquí. En este segmento van a ser destinadas a pamper y leche. Manifiesten. Para las niñas. Manifiestense, criatura. Y también. Que sean verde, por favor. También aprovechar para felicitar tanto a Moisés y al equipo al que él pertenece. Ahí sí. Es Los Astros, se llaman Los Astros de Invicea. A Los Astros de Invicea, quienes se coronaron como ganadores del torneo de softball. Cuando él dijo Los Astros, yo pensé Los Astros de Houston. Yo, mi equina, Moisés no sabía esa vuelta. Las deportivas están diciendo. Entonces aprovechamos para felicitar a nuestro hermano. También queremos aprovechar. Escúchame, ese torneo era de local, de asociación. Sí, local, de asociación. Sí. Y en esa misma línea de la asociación, aprovechamos para felicitar al departamento de jóvenes, quien estuvo celebrando el Campo de Conquistadores. Pero antes del Campo de Conquistadores, tuvieron una visita o presencia en el programa, el show del mediodía. Y qué lindo es saber que
se utilizan las plataformas también televisivas para que la gente conozca el movimiento. Mire, yo no sé si ustedes le han dicho, pero a mí me tenía harto que me dijeran, usted Boy Scout. Porque la gente no conociera lo que es la iglesia, el Club Conquistadores. Lo que Aridio tiene que reírse en la pausa dramática. ¿Y por qué? Pues es que estaba yo elizando, Aridio así. Ah, no, no, Aridio no se ríe. Aridio no se ríe ni que lo maten, men. No, lo de Aridio no tiene mamacita, señores. Señores, también queremos felicitamos nuevamente al Departamento de Jóvenes por esto. Cada vez que un conquistador se pone en uniforme, es un delincuente menos en el barrio. Seguimos también con lo que es la agenda. Yo no voy a decir dónde van a estar. Usted entra a su Instagram y usted lo encuentra. Está el ministerio Cosa que Ojo No Vio. Sí. De gira por Estados Unidos. O sea, entre... Usted entra al Instagram de ellos, que ellos van publicando, en qué iglesia se van presentando, y usted se tira para allá a apoyar. Esa programación es excelente. Vale la pena ver. Vale la pena. Bueno, que hablaban ahorita de vestirse de rosado, ahí mandan a la gente a vestirse de blanco. De blanco, sí. Sí, para esa programación. Sí, sí. Así que, cosa que Ojo No Vio en Estados Unidos, haga su diligencia temprano, tírele por el DM, invito a las iglesias. Si ellos anunciaron gira para allá, ya eso está lleno, siervo. Ah, gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Porque ellos no saben de aquí sin esa vuelta ya completa. No, porque uno no sabe, porque hay oportunidades tal vez que se va bueno, en el camino. Nadie sabe si le meten un lunes. Claro. Lunes de evangelización. También queremos anunciar lo que es la Olimpiada Juvenil Cristiana, la corona de la vida. Diferentes disciplinas deportivas. Eso se va a celebrar el día 10 de septiembre en el Parque del Este, de 8 a 5 de la tarde. La entrada es gratis. Usted también puede participar. Usted puede buscar en su Instagram, el Instagram de RIJCI, RITZI, Red Internacional de Jóvenes Cristianos Iberoamericanos. Sí, sí. Usted entra ahí. Lo busquen, en República Dominicana estarán celebrando lo que es la Olimpiada Juvenil. No importa la denominación religiosa a la que usted pertenece, usted puede ir con su equipo de basquetbol, su equipo de voleibol, usted puede inscribirse y aprovechar. Para más informaciones, usted lo busque en el Instagram, que ya yo mencioné y que no vuelvo a repetir porque cuando viene me muerdo la lengua. Usted entra ahí, si usted le da para atrás el video, y entra ahí y se suscribe. También, señores, Grupo Cairo, featuring Farruko. Hay que mencionarlo, Farruko dice que quiere. No. Tenemos que mencionarlo. Ya no. Claro, ya. Sí, ya hay que mencionarlo. Farruko un tigre, Moisés. No. El tipo dijo, un gángster, dame montarme aquí. Que es de un palo mundial que entró entre las 50. No, bromeando. Eso también va a catapultar lo que es la proyección, sí, de los muchachos. Y usted me preguntará que de qué canción el remix. No. Lo hermoso momento. Esa es. Hermoso momento. También, señores, tenemos Barat, quien ha de ir al Estadio Olímpico. Eso está reventado. Tú sabes. Hace rato. No ha comenzado y está reventado eso. El Estadio Olímpico. Eso está vendido. Ya, señores, ¿por qué usted hizo gesto? No, esa gente. Ya, vendían, ya está. Bueno, hace rato. ¿Cuánto escoge el Estadio Olímpico? Yo no sé. Yo lo que sé es que se va a llenar. Que no digas que van a tener que poner la tarima a mitad de camino, ¿no? No. Ay, ¿cómo así? Eso se va a llenar, mano. Sí. Es que la comunidad cristiana, señores, en cuanto a música, apoya demasiado. No mucho, demasiado. No, y más un grupo como Barak, que realmente eso lo conoce. Sí. Hasta la hija tuya no ha nacido, COVID. Sí, no. Este, yo soy conocido. Si Dios quiere, esperamos no hagan llegar la boleta. Pero estamos promocionando aquí. Uno no sabe. Cuando viene otra vez, qué sé yo, de una gente que conoce a esa gente, le llega, ellos están promocionando. Vamos a regalar una boletica a los muchachos. Que sean cinco. Pues. Quiero aprovechar y hacer un paréntesis para promocionar también el podcast en Spotify de Melissa García. Mel. Muy dura la Mel. Creo que Gaby fue que mandó la información hace un tiempo. Sí, sí. Sí, mi amiga y mi hermana Mel. Melissa. Gaby lo mandó hace un tiempo. Fue a mí que se me pasó. Sí. Sin embargo, culpable él. Sí, no. Por las dos manos. No, pero no simplemente escúchenla. Sí, o sea, sí. Porque no es. Ah. Vayan y síganla. No. A su Spotify. Prestenle atención a lo que ella dice. Eso es muy buen contenido. Vale la pena escucharlo. Señores, Congreso Juvenil del Sureste en este tiempo. Del 1 al 3 de septiembre. Háblame de eso. Ah, pues ya casi. Va a ser en el aula magna de la UAS. ¿Cómo? Tú pensaste de una vez en Risoli, vaina. No, yo pensé que era allá en Najayo, porque siempre para allá que lo mandan. Va a ser en la UAS, en el aula magna. Iniciará el viernes 1 de septiembre hasta el domingo
3 de septiembre. O sea, no va a ser de amanecida en la UAS porque en la UAS no hay cama, tú sabes. No. Todo el que esté interesado en los seminarios que se van a presentar, van a comenzar con seminarios viernes. El sábado también habrá ciertas clases de actividades juveniles, incluyendo, si mal no entiendo, habrá una investidura juvenil, de líder juvenil. Abre el sábado. El domingo habrá más seminarios. Estarán las... Del 2 al 3. Sábado y domingo, hermano. Sábado. Ay, pensé que era primero también. Entonces, viernes y sábado. Sábado y domingo, caramba. Sí. Sábado y domingo. El sábado tendrán investidura del líder juvenil. Y el domingo tendrán las investiduras de clubes. Es decir, clases agrupadas y guía mayor. O sea, todo ahí en conjunto. Va a ser un congreso bastante interesante. Así que invitamos a que participen de él. Sí, ya últimas dos noticias. Una de ellas, señores, es el lanzamiento de la canción. Ah, tan, espérate. Dios mío. Tanta noticia, Dios mío. Rapidito. La Biblia en anime también. Ah, eso sí. Mira, se está promocionando algo que para mí es una idea magistral. Usted sabe que ahora mismo hay una tendencia grandísima en cuanto a los animes. La gente de CRPS, Animations 23 o 23, ellos han decidido crear la Biblia en anime. ¡Me reprendo, diablo! Bueno, lo puse en pausa para leer el nombre de la vaina y se puso otra vaina. Entonces, ellos han comenzado a realizar o a desarrollar lo que es la Biblia en anime. Ok. Tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todas las historias bíblicas y lo van a meter en anime. Una forma de evangelizar y de que los muchachos se metan en la Biblia. Porque les voy a decir una cosa. Los animes están acaparando la mente de los carajitos. Y sí, para que vean. Diga. Como lo han querido pintar, dije que eso es malo. Aquí. Principalmente aquí en el... No. Es que te voy a decir una cosa. Tampoco nos podemos hacer los locos. Claro. Los contenidos de anime en su gran mayoría son negativos, men. Son negativos, en su gran mayoría. Yo entiendo lo que dice Yeuri. Se está aprovechando. Sí. No me gustaría. Se está aprovechando. Se está haciendo puente de algo que mucha gente que lo considera más. Ah, tú ves, ahora sí. En su gran mayoría. Ahora pero sí. Hay ahora. Un por cierto que no. Me gustaría ver en anime Sansón. Guay. Ey. Y te digo qué parte yo estoy esperando de ese anime. La batalla en el cielo entre Lucifer y Jehová. Wow. Bueno. La batalla épica. ¿Tú sabes, yo estoy esperando? Cuando José sale corriendo. Para mí no está mal. Ahora hay que ver cómo ellos aplican la historia bíblica. Claro, exactamente. ¿Me entiendes? Claro. Porque, por ejemplo, hay un anime por ahí que hicieron la historia de Adán y Eva y fue una total blasfemia. ¿Me entiendes? Sin embargo, hay que ver cómo ellos adaptan la historia bíblica a esa parte. Y si realmente la adaptan. Exactamente, eso lo hay que ver. Señores, miren, en otro ámbito... ya sí, son las dos noticias que iba a pasar la del anime, pero hay que darla porque tenemos un grupo de muchachitos también que sí. En el programa. La canción Harto de Redimido, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de... Bueno, yo estoy harto de poder escuchar Fuego, Chip y Candela. Esa pieza literaria para este tiempo. Y quiero resaltar de esa canción... De que él presenta lo mismo que muchos cristianos y muchos conservadores no cristianos piensan. Y el hecho de que nos piden tolerancia, pero a nosotros no nos toleran. O sea, los mismos que piden tolerancia no nos toleran. Se ha mencionado aquí realmente. Sí, y hemos hablado de eso anteriormente. Mm-hmm. El hecho de que todo el mundo puede decir, acéptenme, pero entonces a los cristianos no. Mm-hmm. O sea, y no hablo de manera general... Porque no estamos hablando, usted entiende, estamos hablando de la comunidad X, que uno no puede mencionar porque fácilmente ya te tumban un video. A mí me tumban un canal. Un canal me tumban por yo hablar del matrimonio de manera correcta. Me reportan el video varias veces, pam, 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 le tiempo a reportar el canal. Bueno, pues está bien. El detalle es, señores, que una de las cosas es que él dice que en el mundo de la tolerancia, él siente que no son tolerantes con él. Y él llama, de hecho, Ofendilandia por una situación que le pasó de que una chica fue a venderle, creo que era un... No, fue un café. Fue un café, creo que era así. Y él le dijo, señorita, y ella le dijo que no, que porque él la ofendía, que si no había visto en su placa que decía que ella era no binaria. O sea, él dice, güey, pero, o sea, yo lo que te estoy... O sea, yo no... ¿Cuál es el problema? Y... No es un llamado de que, mira, escuchen la canción, qué sé yo qué. Es que en este tiempo, nosotros mismos como cristianos,
queremos como pasarle como pañito tibio a ciertas realidades que vemos. Y hablábamos una vez aquí de eso, del mensaje de la verdad presente. Lo que estamos viendo ahora con los ataques que los matrimonios tienen, con el bombardeo que tienen nuestros adolescentes, también podría ser tomado en cuenta como una verdad presente de que el Señor fundó en el Edén el matrimonio. Y que si hay dos cosas que Satanás de manera como incisiva ataca, son los dos monumentos que Dios instituyó en la creación del mundo. El día de reposo, que lo apartó y lo santificó, y el matrimonio, que también lo apartó y lo santificó también. Entonces, yo en lo personal felicito a Redimido por tener la gallardía de decir todas estas verdades en plataformas que son tan escuchadas como la de él. Si tienen algún comentario, chicos. No voy a aportar porque no he escuchado la canción. Okay. Todavía, realmente. Entonces pasamos entonces ya a la última noticia, que es el Congreso de Elección de Dirección de la Asociación Dominicana del Sureste. Gabriel, háblame de eso. Bueno, el cuarto Congreso Cuadrienal de la Asociación Dominicana del Sureste se estará celebrando el 23 y 24 de septiembre. En el Hotel Copmarena de eso ahorita. Sí. Al de los maestros. El Hotel Copmarena de Juan Dolio. Del 23 ahí, al 24. 23 y 24. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Sí, sábado y domingo. ¿Se van a quedar amanecer allá? Sí. Lo mismo. Sí. Es barato ese hotel. Sí, yo voy para allá a comer gratis ahí. Entonces. Pero el asunto es que lo que debemos estar invitando a la iglesia es a orar. Para que más que un simple congreso, el Señor ponga en cada posición a quien Él desea que dirija su iglesia. Bien, porque muchas veces vamos con ideas preconcebidas. ¿Cómo así? O sea, muchas veces tú vas a un congreso a esperar que se haga lo que tú quieres que suceda. O sea, que los hermanos le meten chi. ¿Vota por él? No necesariamente que le meten chi, sino que tú vas predispuesto a decir, ok, yo voy a votar por Cristian. Y a todo el que yo pueda decirle que sea que vote por Cristian, yo se lo voy a decir. No, hay que dejar que Dios sea como hace campaña política. Exactamente. Y no necesariamente son los pastores que le están haciendo. Fácilmente se está promoviendo entre miembros. ¿Entiendes? Oh. Porque a mí me cae bien Moisés, yo voy a apoyar a Moisés. Y no debemos tener. Y Moisés no da nada, ni fundita, ni nada. No creo. Ahí en la iglesia no se ve ese tipo de cosas. Pero ese proselitismo. Proselitismo, eso no se ve así. ¿Y por quién tú vas a votar, Gaby? Bueno, dependiendo lo que pida. Lo que el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu me diga. Yo sí tengo un par de personas pensadas, que no sé si el Señor me va a decir después no vote por eso. Sí, claro, porque independientemente de ustedes que van para allá, deben de ir con alguien. Claro, porque tampoco pero, no es loco. Tú no vas, pero tú tienes deseo de alguien. No, de verdad que no. O sea, tú esperas que sea lo que el Señor quiera. Exactamente. Y usted, Moisés, no le han bajado su línea a usted. No. Yo creo. ¿Y no han invitado al ministerio para allá? ¿A qué? Hace drama. Hace rato ya que ya saben cuál ministerio va por ahí. Así que no. No, yo siempre espero que sea lo que la voluntad de Dios. Sí, Lancha porque... es humana, pero Dios sabe cuáles son sus planes para correcto, ti. Correcto. Yo, con respecto a eso, yo voy al que va a ganar. Es normal, porque es porque Dios quiso. No, que el Señor. Ya una vez subió la cabeza. ¿Quién es que va a ganar? Ya subió la cabeza. Ya yo apoyo al que va a ganar. ¿Quién es que va a ganar? El que el Señor. El que Dios quiera. Ya. Nada. De esta manera, con un llamado de oración, terminamos el segmento de. Están diciendo, manténgase en oración. Si a usted le toca ir para allá a votar. Deje su loquera. Como delegado, no a votar, sino como delegado. No, cuando tú dices a votar, tú presenta como si fuera la Junta Central Electoral y todo el mundo va. No, porque no. Es por voto. Te explico, sí, pero te explico. Para que la gente entienda. Ok, ¿a qué le voy a decir? El... ¿Usted qué va a comer? No. Porque tú decir. De la Junta Mayor, la Junta Mayor. Sí, porque el asunto es que la iglesia tiene un sistema representativo. Ok. ¿Entiendes? Por ejemplo, para las comisiones de la iglesia local se seleccionan personas, no es la iglesia entera que vota. Claro. Ahora, la iglesia sí tiene la última palabra. Claro. Bien, ahora, en este caso... Pero lo que la iglesia tiene la última palabra cuando es local. No, y cuando es general también. Lo presentan, porque la gente por levanta ejemplo, la mano y dice, No. Porque, por ejemplo, ya a mí en mi iglesia me seleccionaron como delegado de mi iglesia. Ok. La iglesia tenía el derecho de decir, Gabriel no puede ir para allá. Ah, pero en esa parte sí. ¿Me entiendes? No, pero la iglesia está decidiendo.
De una forma u otra, la iglesia está delegando su voto colectivo en mi persona. En Gabriel. ¿Entiendes? Se quedan. Yo veo como me meten miedo ustedes. ¿Cómo así? Se quedan la gente. ¿Cómo así se quedan? Se quedan y va a haber cambios. No, yo creo que va a haber cambios en algunos departamentos, pero hay algunas personas que yo entiendo que podrían seguir. Bueno. Estaremos orando, señores. Sí. Esto fue Tan Diciendo. ¡Nos fuimos! Bye, bye, bye. No coja presión. Vote por el que el señor ponga su presión.